Abelardo de la Estrella contra el exfiscal Montealegre. Se vuelve influencia de Petro para ambientar una constituyente fantasiosa. El abogado reaccionó a una entrevista en la que el exfuncionario público dijo que la propuesta del jefe de Estado de convocar una asamblea constituyente era totalmente legítima. El exfiscal Eduardo Montealegre compartió en una entrevista en Caracol Radio detalles inéditos sobre cómo se llevaría a cabo la asamblea constituyente, tema que ha sido recurrente en las declaraciones del presidente Gustavo Petro. En sus últimas intervenciones, Petro volvió a negar cualquier intención de perpetuarse en el poder. Frente a las declaraciones de Montealegre, el abogado Abelardo de la Estrella arremetió en su cuenta de X contra el exfiscal, de quien dijo que se volvió un influencer de Petro para ambientar una constituyente fantasiosa. Montealegre afirmó que se ha optado por un camino jurídico específico y habló claramente sobre la propuesta del jefe de Estado de convocar por decreto una asamblea constituyente para extender, entre otros motivos, su mandato presidencial. Además, calificó esta iniciativa como totalmente legítima. El abogado de la Estrella escribió que el régimen tiene lacayos de toda la ley. Montealegre, rémora perversa que ha amedrado en todas las aguas, se vuelve influencer de Petro para ambientar una constituyente fantasiosa, sin bases jurídicas, sociales ni políticas, con el único fin de promover que el dictador en ciernes se atornille al poder. El abogado, afín al Partido Centro Democrático, añadió que no podemos, quienes pertenecemos a la democracia institucional, seguir viendo a estos degenerados apátridas despedazando el Estado de Derecho. Igualmente, de la Estrella comentó que las marchas no son suficientes y que el país debe considerar una paralización total hasta que el gobierno retroceda en, según él, su intención de mantenerse en el poder. Y cerró su mensaje diciendo que, lo vengo advirtiendo hace meses, el jefe de la mafia quiere quedarse en el poder, utilizando mecanismos inconstitucionales. No se la vamos a poner fácil. La esencia y las formas no pueden confundirse con debilidad. O defendemos la patria o la perdemos día a día, paso a paso y para siempre. La cercanía jurídica de Montealegre con el presidente refuerza su afirmación de que el Palacio de Nariño sí se contempla la posibilidad de una asamblea constituyente que se iniciaría por decreto. Esta asamblea tendría como objetivo principal, entre otros asuntos, extender el mandato de Gustavo Petro. En entrevista con Caracol Radio, en relación con el tema, Eduardo Montealegre comentó que Colombia es una sociedad bloqueada por la oposición del Congreso a las reformas sociales que requiere el país para consolidar la paz total y cumplir con los acuerdos de La Habana. En relación con lo anterior, Montealegre dijo que la única vía posible es que el presidente convoque por decreto con fuerza de ley una amplia asamblea constituyente. Este mecanismo permitiría al pueblo tomar decisiones sobre las transformaciones necesarias para el país, según las palabras del exfiscal. Asimismo, Montealegre destacó aspectos clave de la constituyente que el presidente impulsaría mediante decreto, señalando que ésta tendría la autoridad para, entre otros temas, extender el periodo presidencial o autorizar la reelección inmediata. Otra personalidad política que reaccionó a las palabras del exfiscal fue la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que mediante su cuenta de X hizo una publicación en la que dijo que la reelección mediante una constituyente sería usurpación del poder. Va saliendo a la luz lo que quieren una constituyente para alargar el periodo de Petro. No es reelección sino usurpación del poder. Lo dice Montealegre, defensor de Salukov y exfiscal denunciado por presionar paramilitares para que declararan contra Uribe, hoy víctima. Dijo la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República. En ese sentido, el senador del Partido Cambio Radical, David Luna, comentó que, primera cena, senadora del Pacto Histórico propone la reelección de Petro. Segunda cena, el exfiscal Montealegre, cercano al gobierno de Petro, asegura que está trabajando en la reelección del presidente a través de una constituyente vía decreto. Tercera cena, el ex canciller Álvaro Leiva
asegura que se vienen sorpresas relacionadas con la sustituyente. Título de la obra.